En una hermosa mañana visitamos el puerto de Iguazú. Allí, en medio de un paisaje encantador, llegamos al muelle para embarcarnos en un paseo en lancha más que interesante. A poco de zarpar, emprendimos la ruta por el río Iguazú, divisando las construcciones hoteleras del lado argentino y la frondosa vegetación de la orilla brasilera. Barcos, balsas, barcazas y catamaranes navegaban en las aguas uniendo las fronteras, transportando vehículos y personas. Antes de llegar a la mole de hormigón del puente Tancredo Neves, una torre asomaba a un costado de la orilla. Era la antigua toma de agua que abastecía a Puerto Iguazú. A poco de recorrer, arribamos al puente Tancredo Neves, que comunica Argentina con Brasil y posee una altura de 70 metros. La lancha se detuvo entre los enormes pilotes de su base para apreciar mejor la obra. Siguiendo por el río Iguazú, poco antes de retornar, nos sorprendió una cascada entre medio de la vegetación en la orilla de Brasil, en medio de un paisaje paradisíaco. Al cabo de un buen trecho recorrido, llegamos a la confluencia del río Paraná. En el centro de la unión de estos dos ríos, la lancha se detuvo justo en el límite acuático de los tres países: Argentina, Paraguay y Brasil. De allí se puede apreciar los mojones de cada país en las respectivas orillas, lo que constituye una curiosidad visual. Ya de regreso, una enorme embarcación se encontraba amarrada para reparaciones. Este enorme buque fue durante muchos años uno de los famosos vapores de la carrera, que realizaba la ruta entre Buenos Aires y Montevideo o Buenos Aires Colonia. La famosa electronave Nicolás Mianovich se encuentra en reformas, agregándole 4 pisos más, y en poco tiempo se convertirá en un hotel y casino flotante, y será emplazado cerca de la zona del puente antes mencionado.
Ya en tierra firme, recorrimos un nuevo paseo y apreciamos los monolitos y las banderas representativas de los tres países. Desde ese lugar privilegiado pudimos observar el límite de los tres países y la curiosa división de las aguas entre el verde del río Iguazú y el típico marrón del río Paraná. En el paseo, un pintoresco nativo vendía interesantes artesanías a todos los que por allí circulaban, lo que dio la nota de color a tan maravilloso lugar. Fue sin dudas un paseo diferente que solo el viajero te pudo ofrecer.